Buen día para todos. Les damos la bienvenida a este Breaking News preparado por la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy es lunes 4 de abril y a continuación los titulares de las principales noticias de hoy. Conmoción en Puerto Rico porque 28 municipios se encuentran en alerta roja debido a casos por COVID-19. El Departamento de Salud de Puerto Rico no contempla por el momento imponer medidas restrictivas contra el COVID-19. Al menos 18 pueblos en Puerto Rico no tienen centros de salud o solo cuentan con servicios médicos parciales. Y hay un nuevo plan para detener una futura pandemia mundial por parte de la ONU. El 99% de las personas respira aire insalubre según la OMS. En Argentina el 40% de las personas mayores de 18 años tiene hipertensión arterial y solo 2 de cada 10 se encuentra con parámetros bien controlados. Y en México, según expertos, los hombres no acuden al urólogo, pues solo realizan la visita cuando presentan algún problema grave. Iniciamos con una noticia relacionada con COVID-19 porque en Puerto Rico, según los datos más recientes del Departamento de Salud, hay 28 municipios que están bajo nivel rojo de transmisión, 27 en nivel sustancial en color naranja, 22 moderados en color amarillo y solo un municipio bajo nivel de transmisión comunitaria. Recordemos que la isla amaneció con una tasa de positividad de 8.16%. Por otra parte, en las escuelas actualmente hay confirmados 40 brotes identificados y otras 14 alertas que están investigando. Muchos de estos brotes se asocian con actividades familiares. Esto fue lo que dijo Melissa Marzán, epidemióloga del Departamento de Salud de Puerto Rico. Nos encontramos en el nivel sustancial de transmisión comunitaria, que es el equivalente al color naranja. Así que en términos generales de los datos más recientes del Departamento de Salud, tenemos 28 municipios que están bajo el nivel alto de transmisión, 27 son para el nivel de transmisión sustancial, 22 para el moderado y solamente tenemos un municipio que está en bajo nivel de transmisión comunitaria. Así que ciertamente ya hemos visto el aumento de un nivel al otro. Y particularmente también hemos visto cómo ha ido moviéndose la incidencia a través de los grupos de edad, así que actualmente para Puerto Rico los grupos de más incidencia son los de 30 a 49 años. Y esto es sumamente importante, Mili, porque en estos momentos todavía los grupos de menor incidencia son los de mayores de 60 años, ¿verdad? Y sabemos que en la medida que esa transmisión se vaya moviendo por los distintos grupos de edad hasta llegar a los mayores de 60 años, ahí es donde empezamos a ver el impacto desproporcional en hospitalizaciones y defunciones. El Departamento de Salud de Puerto Rico no contempla por el momento imponer medidas restrictivas contra el COVID-19. Aunque los niveles de positividad han subido en la isla, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, indicó este domingo que aún no se contempla tomar medidas restrictivas, además que las próximas 2 semanas serán cruciales para definir el siguiente curso de acción contra el virus. En estos momentos, la isla cuenta con 62 a 64% de ocupación de hospitales. Entre tanto, exhortó a la ciudadanía mantenerse usando la mascarilla como mecanismo de protección, particularmente en espacios cerrados y cuando se padece de alguna enfermedad crónica. Igualmente, instó a los puertorriqueños a mantener el distanciamiento físico y a aquellos que aún no se han vacunado a buscar un centro de vacunación. Y al menos 18 pueblos en Puerto Rico no tienen centros de salud o solo cuentan con servicios médicos parciales. Esto de acuerdo con un análisis del Departamento de Salud que encargó el gobernador Pedro Pierluisi, con el fin de visualizar su promesa de ubicar una instalación salubrista en cada municipio. Se estima que se necesitarán de 10 millones a 12 millones para cumplir con el compromiso del gobernador. Y hay un nuevo plan para detener una futura pandemia mundial por parte de la ONU. Los arbovirus pueden no ser algo que la mayoría de nosotros estemos familiarizados, pero para cerca de 4 mil millones de personas son una amenaza mortal. Los arbovirus más comunes son algunas de las enfermedades más comunes que son transmisibles por los mosquitos y además que son peligrosas, como el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el Zika.
Por ejemplo, cada año el dengue afecta a 390 millones de personas en los 130 países donde es endémico. Por esto, la clave del nuevo plan es desarrollar la capacidad para hacer frente a los patógenos arbovirales en los centros de salud de primera línea, así como a nivel regional y a nivel mundial. El 99% de las personas respira aire insalubre, según la OMS. El porcentaje, que supondría unas cifras absolutas aproximadamente de 7.700 millones de personas, se ha calculado al analizar los datos de estaciones de control de calidad del aire de 6.000 ciudades y de 117 países. Este organismo reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles, entre otras medidas, para mejorar esta pésima tasa. Los niveles de otro importante contaminante van desde el dióxido de nitrógeno, que está asociado al asma, además de otros problemas respiratorios que son más altos de los recomendados por la OMS. En el 77% de las ciudades que miden este tipo de polución, la OMS pide reducir la incineración de desechos en el sector agrícola, la reducción de la producción de carbón vegetal e invertir en mayor eficiencia energética a la hora de diseñar viviendas, centrales o industrias. Y en Argentina, el 40% de las personas mayores de 18 años tienen hipertensión arterial y solo 2 de cada 10 se encuentran con los parámetros bien controlados. Frente a esta situación, se lleva adelante en el país la iniciativa HEARTS, liderada por la Organización Mundial de la Salud. Esta iniciativa promueve la adopción de buenas prácticas en la prevención y además en el control de las enfermedades cardiovasculares y la mejora del desempeño de los servicios de salud a través del control de la hipertensión y de la prevención secundaria, con el énfasis en la atención primaria de salud. La OPS lidera la implementación en la región de las Américas, brindando apoyo técnico a estos países. Y en México, según expertos, los hombres no acuden al urólogo. El personal de salud afirma que los varones de entre 15 y 35 años de edad son más propensos a sufrir cáncer de testículo. La pena, las creencias y las demás y otras situaciones han hecho que los hombres no acudan ni una sola vez con un urólogo para que éste les practique una revisión de rutina, sino hasta cuando se detecta alguna anomalía en su sistema reproductivo. Los especialistas se enfatizan en que el 80% de los casos de cáncer testicular se diagnostican en una etapa muy avanzada y que el cáncer se puede extender al abdomen, a los pulmones y a la columna vertebral, lo que podría terminar siendo muerte por cáncer pulmonar, aunque este haya iniciado con un cáncer testicular. Hemos llegado al final de este Breaking News. Les agradecemos por acompañarnos y compartir nuestras más recientes publicaciones. Recuerden que nos vemos el día de mañana con más noticias de medicina, ciencia y salud. Que tengan buena tarde.